Gracias por darle play al video del día de hoy y estar aquí compartiendo un día más conmigo. Mi nombre es Nadi, para las nuevas que van llegando, y te doy cordialmente la bienvenida al video de limpieza y decoración del día de hoy. Ya saben todas que estamos en primavera, verano, chicas. Hay días que llueve, por lo menos donde yo vivo, otros días cae nieve, otros días hay mucho sol. El día de hoy está un poquito nublado, pero aún así decidí limpiar y decidí grabarles el video. Voy a estar haciendo una limpieza profunda, diría yo, aquí en el cuarto. Voy a estar colocando alguno que otro accesorio de primavera o de ese toque de Easter que me ha cogido un poquito tarde, pero nunca es tarde. Voy a estarle poniendo dos o tres accesorios así bien bonitos para darle algunas ideas de cómo combinar los colores. Y espero que les guste mucho el videito del día de hoy. No voy a hablar más porque está siempre que los videos de limpieza son un poquito largos, así que espero que le encante. Si me ven un poco maquillada, normalmente en mi hogar no limpio maquillada ni con estos hermosos aretes, simplemente limpio al natural. Muchas han visto mis videos de limpieza, pero hoy fue un día especial porque estuve grabando bien tempranito en la mañana dos videos para ustedes y me quedé con el poquito maquillaje que ustedes van a ver hoy, así que no se asusten, yo siempre no ando maquillada para hacer el quehacer del hogar. No me gusta mucho el maquillaje, me gusta verme más natural y más sencilla. Así que mis bellas, sin más bla bla bla, vamos a comenzar ahora sí el video de limpieza del día de hoy. Bueno chicas, y lo primero que voy a estar haciendo es retirando todo y voy a estar lavando las sábanas, las fundas y todo lo de la cama. Voy a llevarlo a la lavadora y luego de allí el segundo paso voy a estar utilizando el baking soda y lo voy a rociar por todo mi colchón. Esto es algo que yo hago más o menos una vez al mes y te recomiendo porque esto te va a ayudar a que el colchón se sienta más limpio, si hay cualquier bacteria, churre, ácaros, a la humedad y a todo. Luego de allí voy a dejar el baking soda allí y voy a pasar con estos wipers de cloro a limpiar lo que es la paleta. Me gusta limpiar de abajo hacia arriba. Como estamos ya en primavera, verano, vamos a sacudir todo bien y a limpiar todo bien para que todo esté limpiecito y libre de polvo. Utilizando estas mismas toallitas para el espaldar de mi cama. Muchas me preguntan, ¿pero la utilizas, Nadie? Que si tiene cloro, que si está muy empapada. Chicas, este producto de aquí se los recomiendo. Es mi producto estrella y el cual me hace mantener mi hogar limpio. Y este video no es patrocinado. Yo lo utilizo de siempre. Hay veces que compro el de limón, de diferentes tipos. Pero me gusta porque tiene un porcentaje de cloro. Es antibacterial y de esa manera lo que yo limpio con estas toallitas se va a mantener limpio, libre de bacterias, libre de suciedad y bien higiénico. Me gusta utilizarlas en todos los espacios de mi hogar y esto en mi casa no falta. Siempre compro un pote grande para que me dure bastante, ya que yo lo paso en todas partes. Voy a limpiar ahora el espaldar con estas toallitas. Las toallitas, como pueden ver, no están empapadas en agua porque muchas me preguntan. Simplemente estas son toallitas húmedas que tienen un 99% son un 99% antibacterial de limón con un tin de cloro, pero son wipers que no están empapados ni te van a manchar nada. Yo limpio mi espaldar para quitarle un poco el polvo, la suciedad, la bacteria, los ácaros, todo con este producto y nunca se me ha manchado y mi espaldar es oscuro. Por eso lo utilizo. Estas toallas no están
muy empapadas ni nada así. Si ustedes creen que en ocasiones sale mojadita, pueden exprimirla y limpiar cualquier mueble con ellas, a no ser que sea de madera, que eso sí dañaría la pieza o cristal o cosas así. Pero para en general el hogar, yo las utilizo hasta para los gabinetes de mi casa por si hay alguna chica nueva o de aquí del apartamento. Una vez que termino de limpiar completamente la cama, voy a estar limpiando las puertas, los llavines, los tomas, y esto es algo que les recomiendo mucho, los bordillos, me gusta pasarle, porque ahora en lo que es primavera-verano saben que vienen las alergias, los catarros. Estas toallitas son excelentes. Si tienen en la casa niños, se las recomiendo porque como son antibacterial, todo el polvo y toda la suciedad se las va a quitar y de esa manera la casa va a estar más limpia. Y si tienen niños, chicas, en serio se los recomiendo para lo que es el catarro y las alergias en todo este spring. Limpiando mi ventana, me gusta limpiar la ventana. Como yo vivo en apartamentos rentados, muchas veces no puedo limpiarla por fuera, entonces la limpio por dentro. Primero le paso esto para quitarle todo el polvo y luego le paso estas toallitas y luego por último le paso este spray, que esto lo compro, chicas, yo en Walmart y es con lo que siempre limpio mis ventanas y como pudieron ver allí lo que son las puertas. Simplemente, mis bellas, voy a apartar un poco las cortinas para que no se me ensucien. No las voy a retirar como hago en ocasiones porque las puse hace muy poco y están bien limpiecitas. Así que simplemente voy a sacudir un poco el polvo que tiene, a limpiarlas y a dejarlas muy bonitas y brillantes. Ya a esa hora del día, mis bellas, había comenzado a llover. Una vez que termino de limpiar la ventana, ahora sí voy a retirar todo el baking soda cuidadosamente del colchón. Esto lo voy a hacer muy muy bien, chicas, para que no quede nada, y luego de ahí me voy a poner a sacudir todo lo demás del cuarto, las mesitas, los espejos, las lámparas, el vanitero mío, todo. Voy a empezar a acomodar. Aquí quité el ramo de flores como muchas me pidieron y dejé ese nada más, así que voy a estar limpiando todo muy bien para quitar el polvo y todo lo que hay en el cuarto. Chicas, ya una vez completamente limpia la habitación. Esto es algo que yo hago una vez a la semana o cada 15 días. Esta limpieza que ustedes están viendo aquí, voy a poner el baking soda, este que es para la alfombra. Este baking soda me gusta colocarlo en la alfombra. En cuanto tú la pones, se siente un olor fresco, agradable, recoge toda la humedad, la suciedad, te ayuda con los bichitos que puede haber en la alfombra, cualquier tipo, ya que eso es tela, chicas. Entonces rocío un poco de esto para terminar la limpieza y pasar a la decoración y a tender mi cama y toda esa serie de cosas, que ya las sábanas están listas en lo que limpiaba aquí. Me gusta
pasar el vacuum de último porque mi vacuum no expande el polvo, él lo absorbe. Y por eso yo siempre paso el vacuum de última opción. Como voy limpiando, me gusta limpiar de en sí, de arriba hacia abajo, la lámpara, esto, hasta que llego al piso y limpio completamente el piso. Y con este tipo de vacuum que yo tengo, no se me expande el polvo por ninguna parte. Este vacuum lo tengo alrededor de como 5 años, porque lo compré cuando nació Anthony, porque es un excelente vacuum. Este producto yo lo llevo usando hace años, desde que vivo en alfombra, y se lo recomiendo. Definitivamente, además, da un olor inmediato a fresco, a limpio, muy bonito para el hogar. Chicas, ahora simplemente espero como unos 15 minutos y de ahí empiezo a pasar el vacuum muy bien. Como yo tengo bebé, y si lo hacen, pasen el vacuum suavecito, cuidadosamente, para que todo ese baking soda se recoja, porque luego puede crear resequedad en los pies porque él absorbe toda el agua y la humedad. Así que simplemente lo paso todo muy bien por el espacio este que estoy limpiando. En próximos videos vengo con la limpieza profunda de toda la alfombra de mi apartamento, que siempre se los comparto cada tres o cuatro meses en realidad. Ahora ya las sábanas están limpias, mis bellas, y voy a pasar a hacer mi cama y a poner la decoración de Easter, los pequeños detalles que les vengo a compartir con cariño el día de hoy. Mis bellas, yo sé que una cama lleva tal vez un poco más de sábana, edredones. Realmente esta es la forma en la cual yo adorno mi cama, cubro mi cama y la tiendo. No es tal vez la forma mejor o la correcta, pero simplemente con estas dos sabanitas y el cubrecama que yo tengo, me siento más feliz y satisfecha. Sé que la cama se hace de otra manera, pero no es mi costumbre ni nada así hacerlo, así que discúlpenme las chicas que sí lo saben hacer. Ahora simplemente voy a estar colocando, mis bellas, los cojines, dándole una forma bonita y poniendo el protagonista de este video, que es este hermoso cojín de conejita que me encantó, que estuve comprando en la tienda de Ross. Una vez colocado el hermoso cojín, voy a pasar a poner esta colchita que la tengo de decoración y también la utilizo para taparme en las noches, que la estuve comprando en Walmart y se la recomiendo. Aparte de tener un color hermoso, es tan suavecita que parece que estás durmiendo entre las nubes, chicas. Ahora voy a estar pasando a poner esta pequeña bandeja en la punta de mi cama, que saben que me encanta colocarla en los videos de decoración y darle ese estilo de hotel a mi cuarto. Voy a estar utilizando esta jarra que también es de Walmart con estos hermosos estas hermosas flores de lavanda que me encantan, de Walmart también, chica. En Walmart podemos encontrar en estos momentos decoraciones muy bonitas y muy económicas. Voy a darle un poco ese estilo rústico o retro chic a mi habitación con esta bella coneja para darle ese toque de Easter bonito de primavera-verano. A mí me encantó. Díganme ustedes qué creen. Thank you.
Bueno, mis bellas, y también quise dar esta opción de esta jarrita por si gusta comprarla y darle ese toque de fresco y spring a su hogar, combinándolo con el hermoso cojín color también lavanda. Miren qué bonito se ve en esa parte de la habitación, un color fresco. Si me preguntan por qué tantas flores, les digo que por qué no, si estamos en primavera, verano, para darle ese toque de frescor, de vida, de armonía al hogar después de un invierno sumamente largo. Espero que les haya gustado mucho el videito del día de hoy, mis bellas. Miren qué bonito, qué fresco y qué elegante se ve la habitación. Les deseo un excelente día, tarde, noche, a la hora que me estés viendo, y hasta otro video será. Bye bye, mis bellas, las amo.